¿Qué pasa, gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un domingo más. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a hablar de panorámicas. Vamos a ver qué necesitamos para realizar este tipo de fotografía. Vamos a ver cómo montarlas en el ordenador y, lo más importante, unos pequeños trucos para que vuestras panorámicas sean lo más top. Hoy hemos elegido esta ubicación, ¿vale? Vamos a hacer una panorámica a un río y os voy a dar unos pequeños consejillos de cómo hacer esas panorámicas para que queden lo mejor posible. Como ya visteis en algún directo que hice en Twitch, que hablamos de panorámicas, lo importante es tener la base en L, que ya la tenemos montada en la cámara, y nuestro rail nodal, que también lo tenemos ya montado. Y por último, vamos a dejar la cámara en el suelo. Lo que necesitamos es nuestra base niveladora. Se lo damos al ayudante. En localizaciones como estas, que como veis hay un montón de rocas, hay un montón de pendientes, es importante tener esta base, porque nivelar las patas del trípode nos va a resultar bastante complicado. De esta manera, ahora veréis que colocamos el trípode, ponemos nuestra base niveladora y vamos a conseguir nivelar la cámara. De esta manera nos podemos olvidar del trípode y nuestras panorámicas quedarán perfectas. Vamos a montar la base niveladora en el trípode, nos vamos al encuadre y os enseño cómo realizar la panorámica. Vale, gente, pues ya tenemos colocada la rótula, ahora os enseñaré la cámara donde la tengo. Y bueno, este básicamente es el encuadre. Cuando hacemos panorámicas en río, ¿vale? Esa foto que veis, como la que vais a estar viendo en pantalla, que subí hace tiempo a Instagram, queda muy bien. Un pequeño consejo, ¿no?, que os doy a la hora de realizar esa panorámica es siempre intentar buscar una curva en el río. Como vais a ver ahora mismo, el río viene de ahí arriba, hace aquí abajo una curva y sigue hacia allí, haciendo una especie de herradura, ¿no?, por así decirlo, de boomerang, digamos, más una forma más de boomerang. Además, como vemos, tiene diferentes niveles, ¿vale? Tenemos la caída del agua y eso va a ayudar mucho a crear ese efecto que podemos ver en la panorámica. Así que un consejo: cuando vayamos a hacer una fotografía de panorámica en el río, siempre busca ese punto de la curva, ¿vale? Voy a coger la cámara y os enseño dónde tengo montado el encuadre. Vale, bien, aquí veis la cámara, ¿vale? Ya tenemos, como veis aquí, nuestra rótula. Y lo que hace esta rótula, veis que tiene aquí un nivel. Ahora la vamos a nivelar, se va a quedar recto y luego ya giramos como si fuese el modo normal de la cámara, ¿vale? Con la rótula del trípode. Como esto estará nivelado, nuestra cámara girará en línea recta. Tenemos el encuadre aquí justo en la orilla para cuando hagamos la panorámica desde el río podamos también coger este primer plano, que nos va a ayudar a dirigir la mirada, ¿vale? Entonces, como veis, la panorámica va a quedar una especie de este encuadre. Además, vamos a hacer también un poquito de efecto seda para conseguir darle ese toque sedoso al agua y conseguir así también un efecto diferente en nuestra fotografía. A la hora de realizar la fotografía, vamos a realizarla en vertical, ¿vale? Y sobre la marcha, ¿vale?, ya vemos si hace falta hacer una o dos filas. Yo siempre recomiendo hacer dos filas, por el hecho de que muchas veces cuando juntamos la panorámica, al luego ajustar nosotros la zona que queremos, siempre es mejor tener mucho más de donde recortar. Así que yo siempre recomiendo hacer dos filas, una en la zona de arriba y otra en la zona de abajo, sobre todo para coger ese primer plano del suelo que habéis visto. Teniendo esas dos filas no vais a tener ningún problema a la hora de luego recortar esa panorámica. Si vieseis que la zona del suelo la tenemos muy cerca del agua, podríamos incluso realizar una tercera fila para coger todo lo posible del suelo. Eso luego ya depende del sitio que elijáis para hacer vuestra panorámica. Me voy a poner a hacerla y seguimos. Vale, bien, ya tenemos nuestra base niveladora nivelada, la cámara preparada, con nuestro punto nodal cogido. Y una cosa muy importante y otro pequeño consejo es utilizar la marca de los grados que tenemos en nuestra rótula, ¿vale? Para que así la fotografía, todas ellas, nos salgan
iguales, por así decirlo, tanto la fila de arriba como la de abajo, ¿vale? Entonces aquí, como veis, vamos a empezar en 0 grados y vamos a ir haciendo fotografías cada 15 grados, ¿vale? 15, 30, 45 y 60. Así vamos a saber cuántas fotografías hemos hecho en la fila de arriba y cuántas fotografías vamos a hacer en la fila de abajo, ¿vale? Pero lo más importante de esto es para el tema de solapar. Ya sabéis que hay que solapar mínimo un 25% entre foto y fotografía para que luego el programa una bien dichas tomas. Así que si hacemos fotografías de intervalo de 15 grados no vamos a tener ningún problema en que Lightroom o Photoshop nos una las fotografías. Vale, ya hemos realizado la fila de arriba, ahora vamos a inclinar la cámara y vamos a realizar a sentido contrario la fila de abajo. Bien, pues ya tendríamos hecha nuestra panorámica. Ahora solo falta ir al ordenador, descargar las fotografías y ver qué tal han quedado. Otro pequeño consejo que os voy a dar a la hora de realizar una panorámica es sobre todo a la hora de los laterales. Siempre coger más de lo que queréis en el encuadre, ¿vale? Igual que la zona de abajo hay que hacer otra fila, dos filas para abarcar más tanto por arriba como por abajo, por los laterales vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Para que luego a la hora de recortar o si tenemos que modificar nuestra fotografía tengamos margen de error. Otro pequeño truquillo. Venga, ya estamos en el ordenador, gente, y ya tenemos aquí también todas nuestras fotografías de esa panorámica que hicimos. Ahora vais a ver cómo, si habéis aplicado lo que os he comentado en el vídeo, habéis utilizado esas tres herramientas que os he comentado, ¿vale? El raíl, la base en L y sobre todo, lo más importante, la base niveladora. Y luego habéis aplicado ese pequeño tips de utilizar esa graduación gradual que tenemos en la rótula, ¿vale? Y hacer una fotografía cada 15 grados, vais a ver cómo Camera Raw o Lightroom no va a tener absolutamente ningún problema a la hora de unir todas nuestras fotografías. Aquí tenemos todas y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlas todos, botón derecho y combinar para panorama. Bien, ya tenemos aquí la fotografía fusionada. En este caso vamos a utilizar la proyección esférica, que es la que mejor funciona. Panorámica 1. Le damos a dar y automáticamente Camera Raw nos va a generar ese archivo DNG con la panorámica ya fusionada. Como veis, aquí tendríamos nuestra panorámica. Yo no suelo hacer lo de la deformación de bordes porque luego en Photoshop me gusta a mí ajustarla y si tengo que estirar de alguna parte o enderezarla o hacerlo por mi cuenta, tener margen de maniobrabilidad en el archivo. Como veis, bueno, está terminando, tenemos aquí la barrita esta azul, pero tenemos un trabajo de fusión excelente. A ver si termina de unirlo. Ahora mismo no está en calidad, ahora la procesará, pero como veis, fijaros la cantidad de árboles que tenemos en nuestra escena y la fusión es completamente perfecta. Incluso este efecto seda que hemos conseguido, mira, ya la tiene, ya está junta. Incluso este efecto seda que queríamos en el agua, como veis, no hemos tenido ningún problema a la hora de fusionarlo. Con ese margen de 15 grados entre fotografía y fotografía, difícil es que tanto Camera Raw como Lightroom no os una la fotografía. Fijaros que todo, exactamente todo, los troncos, árboles, ramitas, las tenemos unidas a la perfección sin esos molestos cortes que nos suelen ocasionar en algunos momentos la panorámica. El revelado de esta panorámica lo vamos a dejar para un próximo vídeo. No obstante, lo vamos a hacer en directo también en mi canal de Twitch. Así que si no me seguís por la plataforma morada, ya estáis tardando en buscarme. Tenéis enlace abajo en la descripción. Pues nada, aquí estamos.
medio perdidos en la montaña. Pero bueno, nada, estamos bien. Lo que pasa es que el caminito de vuelta cuesta arriba, bastante empinada, la verdad. Y nada, ya hemos acabado el día de fotitos. Hemos podido hacer bastantes cosillas hoy. Ya estoy deseando llegar a casa y ver ese material. Espero que os haya gustado estos pequeños consejos, tips que hemos podido ver en el vídeo de hoy. Y nada, con estos paisajes me despido de vosotros. Y lo de siempre, sed buenos, que tengáis una feliz semana y nos vemos en el siguiente vídeo.